Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a hacer el código del unban. ¿Por qué vamos a hacer el código del unban? Porque hoy he subido el código del ban, pues voy a subir ya de paso el del unban. Ahora como veis es tarde, son las 10:30 de la noche. Bueno, voy a estar una hora grabando vídeos. Algunos los subiré hoy, algunos mañana, así ya no tengo que grabar los vídeos y ya los grabaré los otros entre semana. Y bueno, vamos a hacer el código del unban. Es un poquito largo, pero bueno. Unban.js. Copiamos, pegamos, unban. Y aquí dices banear. O sea, es que no le voy a poner alias. No lo voy a poner. Aquí donde pone execute, le vamos a poner al synth, ¿vale? Porque lo vamos a utilizar. Ahora vamos a establecer los permisos. O message. Message.member.has permission. Creo que era así, si no me equivoco. Ban barra baja members. Si no, no lo sé. Key if exclamación perms return message.channel.send. No tienes permi, no tienes, mira, no tienes suficientes permisos. Ahora vamos a poner que el bot tenga que tener permisos para banear a la gente. Punto has permission. Vale, ahora vamos a poner que el bot. Ahora vamos a poner que el bot tenga que tener permisos de administrador para poder banear a la gente, desbanear a la gente. No tengo suficientes permisos. Aquí vamos a definir la ID. Ahí. Let user ID. Vamos a definir args 0. Ay, vamos. If exclamación user ID. Return message punto channel punto send. Debes escribir una ID. Aquí vamos a definir el member. El miembro lo vamos a definir ahora. Await client.users.fetch user ID. Ya estar atentos aquí porque a lo mejor me equivoco. Aquí message.guild punto fetch. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Fetch bans, creo que era así, ¿no? Sí. Punto then bans. Así. Y ponemos. Tenéis que estar atentos, ¿eh?, con esto, porque me puedo equivocar. Ahí, bans.site. Igual 0. Por favor, que no me equivoque. Return message.channel.send. El servidor no tiene ningún miembro baneado. Esto es por si el servidor no tiene ningún miembro baneado, que te lo digo. Red B
User, hola, Behance.fin, ven, en b punto, no, b user.id, buser.id, no, buser.user, si no me equivoco. Message.google.members, punto un ban b user punto user, ¿no? Vale, me he equivocado. Creo, ¿eh? Si me he creído, desvaneado correctamente. Vale, de momento no salta error. Arramban. Ya salta error. Message. Es esto, message.wild.has permiso. Falta punto mi. No. Aquí no, perdón. Aquí. Wild.me.has permisión, creo. Vale, sí. 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 T barra un ban. No sé, a ver. Alguien que está baneado. El Gover, por ejemplo. Y no da error. Y vamos a ver. Y lo ha desbaneado. Como veis, lo podemos usar con el cover PC, que es su otra cuenta, su multicuenta que en Discord. Bueno, da igual. Un ban. Y desbaneamos al otro. Y como veis, ahora ya no hay ningún miembro baneado. Si nosotros ahora ponemos t barra un ban,
barra unban, por ejemplo, esto. El servidor no tiene ningún miembro baneado. Vale. Perfecto. Pues bueno, hasta aquí es el tutorial, creo. Empezamos bien. Creo que no puse. No puse razón, ¿ves? No puse razón. Porque es que él está enfadado conmigo y entonces, bueno, para que no me destruya el servidor, lo tengo hecho. Aunque tengo un backup que, para quien no lo sepa, es esto. Cas, pones K exclamación. Backup. Que es mi bot. Es mi bot este. Backup. Créate. Entonces me envía el ID. Y aquí ponga, no compartas el ID con nadie. Tranquilos, gente. Tranquilos. No, es raro, ya lo sé que yo lo estoy enseñando ahora mismo. Pero bueno, lo estoy enseñando para que lo pruebe, para que vea, para lo que, para que lo veáis. Diréis, ¿por qué, Ferran? Si acabas de decir que no. Tranquilos, luego puedo borrar el backup desde. Desde aquí me salen todos los backups. Miro la ID del servidor y ya está. Pues bueno, sería crear otro servidor. Sí. Ya creas otro servidor. Entonces, invitas al bot. Invite. Porque esto también lo hace un bot que se llama Xenon. Que hace que te borre todo. Todo el servidor. Que te, se te quiten todos los miembros. Y todo. Primero lo haces en un servidor. Con el Xenon, es un bot, lo haces en un servidor, te creas un servidor y haces el backup y entonces luego lo pones en el servidor de otro. Y le jodes el servidor, le quitas todos los miembros y todo. Pues bueno, vienes a al servidor. Una vez invitadolo, una vez que esté invitado, ponemos backup load y la ID. Y aquí pone. Aquí okay, sale el signo recta. Cuando el backup se esté cargando los canales RAW, los emojis serán cambiados. Si estás seguro de hacer esto, reacciona en esto. Yo reacciono y veis, se crea todo completamente como este. ¿Ves? Se quedan algunos mensajes, no muchos. ¿Veis? Se quedan algunos mensajes. Creo que eran 10 mensajes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mensajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, se quedan 10 mensajes. Aquí se han quedado menos. Y bueno. Se guardaría todo. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Diréis, Ferran, ¿por qué no haces? ¿Por qué no haces? Diréis, por Ferran, ¿por qué no haces el vídeo del backup? El vídeo del backup es muy largo y es muy difícil de hacer. A mí me costó incluso hacerlo. Me dio varios problemas y tuve que revisar todo el rato el código y el código y al final encontré los errores. Cuesta un montón de hacer. No sé si lo podré hacer, a lo mejor el tutorial eso lo haré mucho más tarde. Yo ahora empezaré con el con. Ahora ya hemos hecho los de los bans. Me falta. Ahora tengo que hacer el del. El del kick. El del un kick. No lo tengo, creo. Ah, claro, no hay un kick. Un kick no hay. Haré el del kick y haré. No sé. Pero el del backup, os digo yo que es muy largo el código. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Intentaré subir el del kick cuando pueda. Seguramente que lo grabaré ahora. Y o lo subiré ahora o lo subiré mañana. Porque ahora tengo que hacer las miniaturas. O a lo mejor las hago mañana. Yo creo que.
que no lo subiré hoy y tampoco lo haré hoy el vídeo. Bueno, espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.